hermosos de Corea del Sur. Como pueden ver, estoy en el río Han. Y no vine a hacer cualquier cosa al río Han, sino que vine a un festival muy especial, muy pacífico y energético. Vine a un festival de yoga, así que acompáñenme. Realiza yoga es porque cultiva tanto el cuerpo como tu mente, lo cual lo hace ideal para realizarlo en conjunto acá con personas de Seúl, porque esta es una ciudad tan ajetreada como es la capital de Corea del Sur. Si ustedes quieren venir es súper fácil llegar, ya que ustedes saben que al río Han se puede llegar con el metro de distintos puntos de la ciudad. Así que ustedes vienen en verano a Corea del Sur, los invito a venir al río Han y participar de estos festivales que se realizan durante todo el año. El río Han es el principal río de Corea del Sur. Atraviesa la ciudad de Seúl hasta el Mar Amarillo, dividiéndola entre norte y sur. En el río Han, la gente puede desconectar de la ajetreada vida de una capital y conectar con la naturaleza. Durante el año, aquí puedes encontrar distintos tipos de actividades, ya sea recreacionales, conciertos, festivales de música, de cine, etc. Como este de yoga, que fue muy lindo. Además, el atardecer en el río Han es uno de los momentos más lindos del día y lo puedes venir a disfrutar cuando tú estés en Corea del Sur. Espero que vengas y aceptes esta invitación porque es un lugar muy bello. Aunque pueda parecer difícil o nos dé un poquito de miedo seguir instrucciones en coreano o participar de un festival en otro idioma que no entendemos, la verdad es súper fácil y sencillo. Simplemente tienes que seguir el grupo, ya sea cualquier tipo de actividad que realices en Corea, si vienes de vacaciones o si vienes solo por unos días, lo puedes hacer fácilmente. Seúl es una ciudad muy amigable con los turistas y en esta actividad la profesora iba chequeando todas las posiciones, corrigiendo que estuviera bien realizado el ejercicio, así que no tiene que darnos nada de miedo porque yo ni siquiera escuchaba bien y aún así pude seguir toda la clase. Yo soy principiante en yoga, así que estoy muy orgullosa de mí de que pude realizar casi todos los ejercicios. Creo que hacer pilates hace 2 años me ayudó un poco. Lo único que me costó fue el equilibrio en algunos ejercicios, pero más allá lo pude realizar todo y pude seguir la clase sin ninguna dificultad, así que estoy muy feliz. Y llegó la noche mientras hacíamos la clase y con una música súper relajante y dulce empezamos a terminar con ejercicios de relajación, más la vista hermosa del río Han al anochecer. Realmente una experiencia inolvidable. Bueno, chiquillos, acabo de terminar la clase de yoga, me dieron una botellita de agua, estoy muy feliz. Esto fue un festival gratuito, así que si ustedes quieren venir a experimentar este tipo de festivales y tener este tipo de experiencias acá en Corea, cuando vengan a Seúl solo tienen que buscar festivales a lo largo del río Han y van a encontrar uno perfecto para ustedes. Espero que les haya gustado este video, les mando mucha buena energía y ojalá vengan pronto a Corea. ¡Chao!